Perfecto. Fua, no me acuerdo ni dónde lo dejamos. Ah, vale, aquí. Joder, tenemos bastantes cosillas. Pero vamos primero ahí. Hola, Estel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muerto en vida. Estoy muerto en vida, tío. Estoy. Y un hola, ¿cómo vamos? ¿Qué tal la maleta? No, 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 busca Lidia. Lidia está aquí. O sea, Lidia está aquí. O sea, nos vamos a tener que patear todo esto. Solo porque... Si aquí uno ya sabe cuáles son las prioridades. Lidia.
Lidia son las prioridades. No puede ser. Timoribundo. Estelian, que conste que ayer me volvieron a decir otra persona distinta que lo de los que los clips son la polla. Todos los días que salgo me lo dice alguien nuevo. La verdad, no te voy a engañar. El pavo que me lo dijo ayer, no sé de qué me... No sé. Yo personalmente no sé quién es. Me quedé un poco rollo. ¿Quién sos vos? ¿Me conoces? Pero... Escúchame. Que Bea te lo puede decir. Lo vio. Cabra Montesa. Perfecto. ¿Qué? Tendrías que tener algún ordenador chiquito o algo, tío. ¿Qué coño? Hola, ¿qué ha pasado? ¡Hostia, vampiros! Has contraído sangre. Ya está. Bueno, me beberé tu sangre, mortal. No queríamos ser vampiros. Pues hala. Pues ya está, hala. Un poco random lo de la sangre, ¿por qué? What? Que esta gente, a ver cómo te explico yo esto. Espérate. ¿Aparecerá aquí? Es una enfermedad. Ellos tienen una magia y puedes contraer su enfermedad. O sea... Creo que fue Bea quien hizo el símil. Es el SIDA de Skyrim. Es el SIDA de Skyrim. Si no fue, pues... Hola. No te pienses que puedes regatear conmigo como si fuera un condenado tendero. Vale.
Joder, qué agresivo. Luego que si el agua la fuma, pues claro que fuma. Thorgar dice que pronto encontraremos rocas de las que valen oro. Soy mejor que nadie a la hora de romper rocas, lo dice Thorgar. Esto es culpa de los blancos, exacto. Por fin alguien que lo entiende, tío. O sea, os explico. Ahora que tenemos la enfermedad, podríamos ir a curarnos o no hacer nada, que es lo que vamos a hacer. ¿Te encuentras mal? Se suponía que a estas alturas ya seríamos ricos. Thorgar insistió en que nadaríamos en oro. Deja de trabajar. Pensar que aquí ni siquiera vamos a encontrar hierro. Llevamos mucho tiempo excavando. Vaya. Es como que nos sentimos un poco chustas, ¿no? Vamos. Vamos a pasar un día completo a ver qué pasa. ¡Buah! Es como que nos sentimos un poco chustas, la verdad. Dice que pronto encontraremos rocas de las que valen oro. Vale. Por ahora creo que no nos afecta del todo el tema del vampirismo. Por ahora. Hola. Has elegido un mal momento para perderte. Hasta que no tal, por ahora sí. Pero luego en verdad está muy bien. O sea, hay cosas que solamente puede hacer un vampiro.
Yo es que tengo desconfianza por completo, tío. Yo... Me gustaría confiar, te lo juro. Me gustaría confiar. Pero nunca se le viene cuando confío. Hemos venido para darte una lección. ¿Cómo? Te encontré. ¿Cómo? Pléatea. ¿Cómo? ¿Yo qué hice? ¿Quién me ha mandado un matón a sueldo? A ver. Aquí está la cantidad acordada. Espero que cumplas fielmente mi petición de darle la lección a Lobo para que no vuelva a robar. Vale. ¿Es posible? ¿Y a quién robamos nosotros? ¿Hemos robado a alguien? Bueno. ¿A quién hemos robado nosotros? Bueno. ¿Tocamos la flauta o algo? Yo qué sé. ¿A quién nos robaste? Técnicamente no he robado a nadie. ¿Y a la gente que técnicamente he robado? Los he matado. Con lo cual, no han podido contratar a nadie. ¿No? Lidia. Técnicamente ha sido Lidia quien me ha robado a mí. Porque la usaba de... de almacén. Y no tengo el recuerdo de haberle quitado las cosas. No, no pasó nada. ¿Qué eres? ¿Qué coño eres? ¿Qué eres? Es un cauro. ¿Qué pasa con Mauro? Bueno, conocía. Y diréis, ¿se ha muerto? Y diré, no lo sé. ¡Ay! ¿Tú dónde sales?